Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Explanada. Volvemos de nuevo tras este descanso de martes. Empezamos ya un miércoles con ganas, con sabor a lunes y también a viernes, porque hoy nos despedimos de ustedes hasta la semana que viene. ¡Oh, qué pena! Se estarán preguntando qué va a pasar con nosotros sin La Explanada. Pues no se preocupen, que como les dijimos el lunes, hoy tienen programa por partida doble, porque hoy tienen cine, hoy tienen moda. Abrimos el kiosco de La Explanada de nuevo. No se crean que se acababa con la marcha de Neus. Vuelve de nuevo con nuevos protagonistas y, oye, vamos a hablar de un calendario muy especial, porque los miércoles se lo dedicamos a la solidaridad, al asociacionismo, cojo las palabras más complicadas para este momento, para que no cambien y sigan aquí. Asociacionismo, ahora sí. APSA nos visita para contarnos este calendario que ya lleva 18 ediciones. ¿Quieren saber más? Pues abróchense los cinturones, tomen biodramina si se marean, porque vienen curvas, empieza La Explanada. Ahora sí que sí empieza este programa, ahora sí que sí empieza La Explanada. Vamos a intentarlo otra vez, para aquellos que se lo hayan perdido, intenta decir la palabra asociacionismo, no me ha salido, ahora la primera. Hoy se lo dedicamos a las asociaciones, porque para nosotros es una parte fundamental, es una manera de entender Alicante y de conocerla todavía más. Desde el año 1961, fíjense si ha llovido en la capital de la provincia, muchísimo, ya se lo adelantamos, lleva APSA trabajando por y para Alicante. Por ello, merecían estar un miércoles con nosotros. Muy buenas tardes, Nito Manero, presidenta de esta asociación. Muy buenas tardes y muy contenta de estar aquí. Bueno, para nosotros, lo decíamos, es un privilegio poder teneros, sois toda una institución ya, os habéis asentado y hecho parte de Alicante. Vamos a empezar por el principio, decíamos, lleváis más de 50 años en la ciudad de Alicante, se dice pronto, ¿quiénes sois para aquellos pocos que nos conozcan? Bueno, yo creo que APSA es muy conocido, pero siempre hay gente que no lo conoce. ¿Algún despistado? Sí, empezamos en el año 61, empezó siendo muy pequeñita, con un grupo de padres que la pusieron en marcha, y la verdad es que ha ido creciendo en todos estos años mucho y muy bien. Creo que hemos crecido, nos hemos hecho grande, pero hemos ido creciendo bien. Más de 2.000 familias, se dice también pronto. Exactamente. Lo de crecer y crecer bien, es que ya no sois familia numerosa, sois mucho más que eso. Mucho más, mucho más. ¿Cómo se gestiona el haber tenido esta evolución tan positiva en la que cada día podéis ayudar y amparar a más niños y familias? Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, el crecer así no ha sido fácil, pero gracias a que tenemos un grupo de profesionales maravillosos, que esos son los que nos han ayudado a crecer, porque ellos son los que saben de esto. Y bueno, hemos llegado a crecer tanto que atendemos a todos nuestros usuarios y usuarias desde que nacen, o sea, en todo su ciclo vital, hasta el final de sus días. Son muy pocas las asociaciones que abarcan un número tan elevado de personas, claro, y también en todo su ciclo vital. No es fácil. Pero bueno, creo que esto nos ha ido obligando un poco la vida. Empezamos con chicos muy pequeños y chicas, y de repente pues han ido creciendo, y ya son tercera edad, y no los vas a abandonar. O sea, gente que quieres, que has vivido, que has crecido con ellos, y bueno, pues ahí están. A mí ahí hay una cosa que me gusta mucho, y lo acabas de decir tú, siempre que los miércoles tenemos la oportunidad de hablar con alguna asociación, les decimos, es que al final sois parte de una familia. Totalmente. Se convierte en esa segunda que casi puede sustituir a la primera o ser igual. Sí, sí, la verdad es que sí. Tú piensas que hay niños que entran recién salidos del hospital, o sea, que crecen. Van de la incubadora a APSA. Totalmente. O sea, que imagínate, los profesionales para ellos son parte de su familia. Parte de su familia. Hablas de profesionales, hablas de una asociación que es una familia, ayudáis a personas con incapacidades diversas. Esto es el lema que podría tener de trasfondo APSA, pero realmente, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿Cuál es esa batalla que libráis cada...? Pues de muchas formas, porque imagínate que estamos luchando con niños recién nacidos a personas de la tercera edad. O sea, tenemos, bueno, empiezan de pequeñitos, siguen con los estudios, empiezan a trabajar,
empiezan a estudiar, se preparan para salir a la calle, porque tenemos muchísimos trabajando en la calle, que eso es lo que nos interesa, o sea, que se inserten en la sociedad. O sea, encontrar una igualdad, ¿no? También de oportunidades. Eso es una de las cosas que nosotros más estamos luchando, porque además no sabes los que están, se pueden hacerlo, lo preparados que están, cómo salen de bien y lo bien que lo hacen. O sea, son un verdadero ejemplo, porque para ellos es tan importante que, pues ya te puedes imaginar, que a los compañeros que no tienen estas distintas discapacidades los traen locos, porque ellos no fallan, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Es que precisamente lleváis mucho tiempo, habéis vivido una España que también ha evolucionado desde el año 1961 hasta este 2022. Han pasado muchas cosas también. Estamos intentando tener una perspectiva de género, una perspectiva también a nivel igualitario, para que todo el mundo tenga una oportunidad dentro del mundo laboral, dentro de la sociedad. Esto lo habéis notado. Que ha aumentado la capacidad de poder vivir. Muchísimo. Tú piensas que antes muchos de estos chicos no salían de sus casas. O sea, la gente antes como los escondía. Ahora es todo lo contrario, ¿eh? Dicen, hay más gente con discapacidad. No. Hacen una vida mucho más normal. Es más visible, ¿no? Totalmente visible. Entonces, los ves en sitios trabajando, los ves en sitios oficiales. Claro, es que lo hacen muy bien. Y además es lo que queremos, que trabajen y se inserten en la sociedad, que se lo merecen. Se lo merecen tanto, y por eso es fundamental la labor que se hace desde asociaciones como APSA, y no podrían vivir sin la financiación, sin ese pequeño empujón que podemos dar todos, desde casa o desde los medios de comunicación, desde las instituciones. Una parte fundamental de esos ingresos vienen del calendario que año tras año presentan. Llevan ya 18 años, cumplen la mayoría de edad, así que felicidades, lo primero. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo es ese calendario? Porque el año empieza no el 1 de enero, sino cuando APSA lo dice. Sí, la verdad es que yo creo que se ha convertido ya un poco en costumbre. En una tradición. El día que presentamos el calendario parece que ya cambiamos de año. Bueno, pues mira, acabamos con un año de mucho trabajo y empezamos, y también de muchas cosas bien hechas, y empezamos un año lleno de proyectos y con ganas que sea tan bueno como ha sido el anterior, que normalmente hemos tenido malos, pero hemos tenido muy buenos, y este ha sido bueno, ¿eh? Y bueno, empezamos el calendario, lo presentamos la semana pasada en el Salón Azul del Ayuntamiento, que nos lo cedió, un sitio precioso y que además nuestros chicos disfrutan una barbaridad, y cada año lo dedicamos una cosa. Este año ha sido a lectura fácil y a la accesibilidad cognitiva. Es importante que todos tengan muchas más facilidades para una vida mejor, ¿eh? Y de esto va nuestro calendario de este año. Y cada mes además tiene un motivo, de enero a diciembre, 12 meses con sus 12 causas, con sus 12 causas. Robándole el lema a nuestra cadena amiga. Sí. Y precisamente me ha gustado mucho esto que decías de la lectura fácil, porque el otro día tuvimos una invitada que además nos dio la idea de poder traer a APSA esta semana, del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, porque con ellos habéis trabajado durante todo este año con eso de la lectura fácil. Todo lo estamos haciendo por la Diputación, estamos haciendo cada semana una guía, y con el Ayuntamiento hemos hecho también la guía de turismo. Bueno, tenemos unos chicos súper preparados en esto, ¿eh? No sabes lo bien que lo hacen. Y no solamente ya es para personas con discapacidad, o sea, la lectura fácil abarca mucho más, porque extranjeros, personas mayores, personas que no han podido tener unos estudios más importantes, o sea, que la lectura fácil simplifica mucho la vida a mucha gente, o sea que... Y nosotros apostamos, somos por la muy pioneros en eso, ¿eh? Somos muy pioneros. Sí, habría que daros la enhorabuena por cada cosa que nos decís, eso está claro. Entre ellos, este es uno de los grandes logros. Decías que el 2022 ha sido un año bueno, también bueno. Esa unidad de atención temprana que habéis conseguido gracias a un concierto que se hizo. Eso ha sido una maravilla, es otra cosa pionera en España. Bueno, pues hicimos un concierto en Madrid, Dreamers, con un director magnífico, el de Torrelledó,
Y luego dos fundaciones, la Fundación Marjal de Alicante y la Fundación GMP de Madrid, que gracias a ellos pues hemos podido realizar un proyecto que creo que es importantísimo. O sea, cuando nacen los niños y están en el hospital, sí. Hemos hecho un tratamiento intrahospitalario. O sea, que cuando acaban el tratamiento de allí, inmediatamente, antes de que se les derive a un centro, ya los atiende APSA, allí mismo. O sea, es que tú no sabes lo importante que es que se les atiende inmediatamente. O sea, cada día que se pierde ahí, se pierde un montón, ¿eh? Y no sabes cómo están respondiendo. O sea, que estamos encantados con este proyecto. Y ha sido una cosa nueva en España y creo que va a tener mucha aceptación en otros sitios también. Esa unidad de atención temprana en el Hospital de Alicante, un concierto que decía se hizo en Madrid, este año en abril se celebrará en Alicante, en el Auditorio Provincial, con lo cual estamos de doble enhorabuena. Hoy es un día para darnos la enhorabuena. Sí. Y aparte, ya llegando a este punto final, estamos en el tiempo de descuento que seguiría en el fútbol, con perdón de todos los que siguen a la roja, perdón. Hoy es un tema delicado. Hoy creo que no podemos tocar ese tema. Pues no estamos en el momento de descuento. Estamos en el tiempo final de esta primera parte de la explanada. ¿Cómo os pueden ayudar? La gente que nos está viendo, ¿cómo pueden aportar su granito de arena? Bueno, pues pueden aportar de muchísimas formas. Mira, haciéndose socios, que con 6 euros al mes se pueden hacer socios, que eso es muy importante porque parece que no, pero es una cosa continuada, es importante. Comprando el calendario. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues mira, lo pueden comprar en cualquiera de nuestros centros, en online, en la página nuestra, que es Asociación... Que te la diga bien. Tú no te preocupes. APSA Asociación Inimaginable.com. Es que habéis puesto un nombre largo, ¿eh? Ah, es que es larguito, sí, sí. APSA Asociación Inimaginable.com. Ahora sí. Bueno, lo pueden por Bizum, por... Pues que no lo tienes porque no quieres. Bueno, y el domingo sale con la información en carta. Ah, pues mira. O sea, totalmente gratuito. Es la competencia, pero aún así, como es una buena causa, les invitamos a que lo hagan. Pero sale, lo encartan todos los años, es una esto gratuita. Tenemos 52 empresas que lo han patrocinado este calendario. Y bueno, pues ya te digo que es muy fácil. El que quiera comprarlo es muy fácil. Y aparte de ayudarnos a nosotros, también es importante porque lo dan a conocer lo que es APSA al resto de la gente que no haya llegado a ellos. Pues oye, sirva este calendario de embajador para llegar a 1000 puertos más, que siempre hace falta. Nito, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Y a mí un placer estar aquí contigo. Y además, nosotros siempre lo decimos, en la televisión tenemos la suerte de poder llevarles en imágenes todo aquello que sucede en la comarca de la Alacantía, así que vamos a intentar llevarles en imágenes cómo fue esa presentación justo ahora, hace una semana. Este año es la 18 edición del calendario de APSA. Ponemos el foco en la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil, con el fin de poder mostrar las diferentes características de la importancia de un mundo más inclusivo. Mediante 12 fotos se muestran diferentes acciones y elementos que reflejan las ventajas de crear un entorno más adaptado para el día a día de nuestros usuarios. Con esta edición ponemos también en valor el excelente trabajo realizado desde el área de accesibilidad de APSA, gracias a su grupo de adaptadores y validadores. Hemos hecho muchos trabajos con ellos de lectura fácil y creo que ha sido un verdadero éxito y además muy pionero, o sea, con Alicante, con el Ayuntamiento.
Bueno, maravillosos, esa asociación de APSA y ese calendario que emplazamos a que todo el mundo compre y que aporte en su granito de arena. Como decía Anito, cada granito hace montaña. Y vamos a continuar en este viaje que es la explanada y que les invitamos a hacer cada tarde con nosotros. Y viene uno de los colaboradores de la casa. Viene un hombre que es hercúleo y cinéfilo a partes iguales. Ya no precisa casi de presentación. Juan Carlos Severo, buenas tardes. Bienvenido a la explanada. Muchas gracias, Charlie. En esta semana rara, pues aquí estamos otra vez. Una semana rara, pero una semana que ha dado para mucho en el cine, y es que justo hace una semana, un 1 de diciembre, se presentaba en la capital del Reino de España, efectivamente, en la Academia del Cine Español, Artes y Ciencias Cinematográficas. Ah, mira, más completo, ¿eh? ¿Qué se presentaba? Pues las nominaciones a los Goya, nominaciones a los Goya. Digo dichosas porque había mucha rivalidad, mucha película que tenía que meterse este año, y la verdad, este año como novedad, por eso han ampliado a 5 nominados en cada categoría. Vamos a empezar a hablar de las grandes triunfadoras. Nosotros a lo largo de la temporada, de esta y la pasada, ya se lo hemos ido adelantando. Dime, dime. Ah, pensaba que me habías dicho algo. Ya se lo hemos ido adelantando cuáles tenían más posibilidades. No hemos errado en el tiro. Algunas de ellas ya las sabíamos, o sí, al menos intuíamos. Efectivamente, como estamos viendo ahí en imágenes, la más nominada es Asbestas, con 17 nominaciones. La verdad es que un hito bastante importante. Yo he tenido la suerte de verla estos días, desde la última vez que estuve contigo aquí hasta ahora, y para mí es una película que si triunfara sería justa ganadora. Vamos a recordar de qué va Asbestas. Vale, ¿quieres que te lo diga o vemos el tráiler? No, si no hay tráiler, vale. Está palo seco. Trata sobre una pareja de inmigrantes franceses que se instalan en lo que es la Galicia rural, y ahí pues les empiezan a hacer un poco, no sé la palabra, iba a decir una palabrota, pero no puedo decir. A ver, iban a hacer dime la un bajita. Poco, ah, la puñeta, ¿se puede decir? La puñeta, vale, pues hacen un poco la puñeta. La vida imposible. La vida imposible. Ellos quieren hacer un huerto ecológico para dedicarse a eso, sacar beneficio y hacer el menor daño posible al entorno. Pero los de alrededor, los vecinos, los ciudadanos de ese pueblo, la gente, no les dejan tranquilos. Sabiendo esto, yo creo que más o menos la gente sabrá de qué va la película. Es una gran película, a mí me ha gustado bastante y la recomiendo. ¿Cuál crees que va a ganar a mejor película? A mejor película yo creo que va a ser Asbestas. ¿Hay alguna que le hace competencia y le va pisando los talones a Asbestas? Pues sí, la de 11 veces nominada, 5 lobitos. ¿De qué va 5 lobitos? Sobre una chica que tiene una niña y está con un chico que no están casados, pero han tenido a la niña, y ella pues al principio el trabajo de ser madre se le viene muy grande. Entonces pues los padres van a echarle una mano a Madrid, pero luego no se ve capaz, se va el novio a trabajar afuera, a Valencia o lo que sea, y ella se tiene que subir al norte de España, de donde son sus padres, para que le ayuden. Y ella se da cuenta que para ser una buena madre hay que ser una buena hija. Fíjate, oye, con moraleja incluida, son todas bastante sentimentaloides. Se me atascan hoy las palabras. No pasa nada, Charlie, para eso estoy lo aquí. Son, ¿no? Sí. Bueno, tristes, luego, vale, por ejemplo, está Modelo 77, que es con 16 nominaciones, esa no es tan sentimentaloide. Quizá recuerda un poco a Celda 211, porque está ambientada en una cárcel. Es una película que también está bastante bien. Javier Gutiérrez es un actor que me encanta. Ya se llevó el Goya, ¿no? ¿Quién? Javier Gutiérrez, sí. Tiene 2, por El autor y por La isla mínima. Por esta vuelve a estar nominado a mejor actor, pero también está Miguel Herrán, el otro protagonista. Y también está Fernando Tejero en otra categoría. En fin, luego otra. ¿A mejor actriz? ¿A mejor actriz de Modelo 77 o en general? En general, ¿quién está nominada? Pues está Laia Costa, que yo creo que es la que va a ganar, es la que tiene todas las papeletas, que es la chica de 5 lobitos, la hija. Y luego está también la prota de Asbestas, la extranjera, no recuerdo el nombre, lo siento. No te preocupes, nos disculpará seguro. Luego está también Ana Castillo por Girasoles Silvestres, Bárbara Leni por Los renglones torcidos de Dios, y por Suro, Vicky Luengo. Vale. Me lo sé de memoria. Sí, sí, no. Yo he ido a pillar, pero no. ¿Y actores protagonistas que pueden optar a este Goya? Yo creo, a ver, están Miguel Herrán y Javier Gutiérrez de Modelo 77, el actor de Asbestas, ¿quién es el otro?
Me has pillado ahí. ¿Ves? Son dos más. Es que te lo hemos puesto si muy complicado. Es que ya no te preocupes. Hay mucha gente conocida, sí. Mucha gente también que no es conocida y que puede alzarse con esta estatuilla, con este Iremos Goya. Iremos comentando en los próximos meses, porque tenemos bastante, hasta el 11 de febrero que se celebran en otra vez en Sevilla, tenemos bastante tiempo para ir comentándolos y diciendo quién tiene más probabilidades o quién no, pero bueno. Pues mira, ¿qué te parece si ahora empezamos ya a adentrarnos en el cine auténtico, en el puro, en el duro, en el que no conoce de premios? Porque vamos a hablar de los estrenos de cartelera. De los estrenos para ir en cualquier momento. Por ejemplo, mañana tenemos ahí un día estupendo para ir. Y he traído unos que ya están en el cine desde el viernes pasado y otros que se estrenan este viernes. Pues vamos allá. ¿Cuál es la primera película que nos ofreces? Pues empezamos por una que se estrenó el pasado 2 de diciembre y es La Emperatriz Rebelde. ¿La has visto? Sí, tuve que ir a Elche a verla. ¿Ah? Fíjate, sí, porque no se ha estrenado aquí en Alicante. Lo suelto. A ver si... No lo digas muy alto, ¿eh? A ver si nos tiran. Ah, no creo, pero no pasa nada. Nos habrán dado cuenta. He ido a Elche, me ha gustado mucho. Es la típica película sobre monarquías. A quien le guste The Queen, Su Majestad Mrs. Brown, La Favorita, esa película les va a gustar, pero es un tono más seco. Es un drama más seco, más... Trata sobre alrededor de la figura de Sissi. Sissi Emperatriz. Se hizo ya muy célebre la versión de los años 50 con Romy Schneider, pero eso era como un cuento de hadas, muy bonito, muy precioso. Esto es un drama más seco, más de protocolo, de que se le mete mucha presión con su peso, con su edad. La protagonista acaba de cumplir 40 años. Un poco como a Lady Di, ¿no? Sí, va por ahí, fíjate, Charlie, sí que es verdad con que va por ahí. Con la distancia temporal. Sí, y por la apariencia de la monarquía, de mostrarse como regia, como en plan de nosotros estamos aquí, mandamos en todo, sobre todo el marido, Francisco José. Te voy a decir, ¿dónde la viste? ¿Puedo decir el nombre del cine? No, quiero que digas la ciudad otra vez. ¿A la ciudad? ¿Dónde? Ah, vale, Elche. Muy bien. Ya está, con esto ya me he dado por satisfecho. Se ha dicho tres veces Elche en la televisión de Alicante. Podemos continuar. Bueno, ¿cuál es la siguiente película? Vale. Otra película que también se nos estrenó el pasado de diciembre, El Menú. Es del director Mac Mylod y es una comedia. A diferencia de la anterior, vamos un rato a la comedia para no estar todo el rato con el drama. Y es una comedia alrededor del mundo gastronómico. Es una comedia satírica alrededor de toda esta... Esta es la que me va a gustar a mí. ¿No la has visto? No. Yo voy a verla ahora. ¿La vas a ver hoy? Cuando termine, cuando tengo que hacer un par de cosillas. Pues luego me envías un WhatsApp para ver si te ha gustado. Y te digo qué tal. Tiene buena crítica, ¿eh? Tiene buena crítica. Y es una comedia satírica alrededor de un poco el mundo de la cocina que te venden como experiencias gastronómicas. Sí, alta cocina. Es una parodia, no, sino una crítica a ese tipo de cocina, de que mucha experiencia, mucho esto, pero luego pero poco a lo mejor, jarana. Poco jarana, sí. Y la verdad es que es una comedia, está protagonizada por Anya Taylor-Joy y Nicholas Hoult. Y sí que tengo ganas de verla y además ha tenido bastante buena crítica. Ah, por la siguiente, rápido y veloz. Vale, estas ya a partir del 9 de diciembre se estrenan. En concreto, El viaje a París de la señora Harris. Esta también me va a gustar. Sí, esta se estrena este viernes y esta es comedia dramática. Está protagonizada por Leslie Manville, que está ahora en The Crown haciendo de la princesa Margarita. Sí. Y trata sobre una mujer que enviuda en el Londres de la posguerra, el marido se muere, y ella pues cobra un dinero por esa pensión y aparte tiene un dinerillo ahorrado la mujer y su gran deseo es ir al París, a la capital de la moda, a Dior, a comprarse un vestido para verse la mujer guapa, pues para lo que sea, pues todas tienen derecho. Y ahí se encuentra con su antítesis que está interpretada por Isabel Huppert, Madame Colbert, se llama el personaje, que la ve como una simple asistenta y dice que no la ve para ponerse un Dior. Va un poco de eso la película. Imagino que al final sí que se lo compra. No vamos a decirlo. Yo no la he visto. ¿Se estrena cuándo? El 9, este viernes. Vale, vamos a por la siguiente. Seguimos y en concreto pasamos a un drama. Un drama un poco intenso, Mantícora. Tiene ya nombre, ¿eh? Mantícora. De película que va a ser... Además es un tema un poco... difícil, pero es una película que, por ejemplo, J. Linares, que estuvo hace poco con nosotros en una entrevista, sí, la ha dicho que va a ser el peliculón del año. Es del director Carlos Bermúdez. ¿Es española? Es española. Con lo cual la podremos ver en los Goya que viene, o sea, está nominado. Está nominado. El actor, ya. Mira, me lo acabas de recordar, Nacho Sánchez, que es el protagonista, está nominado por Mantícora. Y yo creo que va a ganar. Es un chico que a mí me gusta mucho porque lo he visto en el teatro. Lo he visto en el teatro en La Piedra Oscura en 2016. Y la película trata alrededor de un chico que trabaja creando videojuegos y lo que le pasa es que tiene una
tiene un secreto que no quiere confesar. No estamos viendo vídeos, digo rápidamente el argumento para que sepan los espectadores de qué va. Y entonces, pues con una, se enamora de una chica y pretende ese secreto oculto que no salga a la luz mediante ese enamoramiento y esa relación. Vamos a por la siguiente. Se pasamos y es otra comedia, Pequeña Flor. Esta creo que sí que tenemos imágenes. No lo sé. Pero no. Tú cuéntamela, si pues la mira, gente no hace falta que vea el trailer, este si viernes, puede ver a nosotros. Esta es comedieta, esta es una comedieta franco-argentina. Sí que lo tenemos. Ahí la tenemos. Y trata sobre un hombre que se va con su novia y con la hija de este de Argentina a París. Y claro, son dos países tan diferentes que le cuesta adaptarse. Entonces, ¿qué pasa? Pues va a un terapeuta, pero que tiene unas maneras de proceder un poco raras, excéntricas, podemos decir. De eso gira la película. Es una comedia surrealista, es un género que gusta mucho en Francia. Y a mí me encanta la comedia francesa. A mí también, por eso la he incluido y sabía que te gustaba. Y aparte está uno de los nuestros, Sergi López, que está ahí a la izquierda, lo estamos viendo, un actor catalán nuestro, y que trabaja mucho en Francia. Esta es una comedieta para quien le apetezca reírse un rato en el cine, se estrena este viernes. Quiero más, quiero más. ¿Más? ¿Nunca seguimos? ¿Te habían dicho esto? Pues yo te lo he dicho, quiero más. ¿Quieres más? Vale, pues pasamos a ¿Avatar? La siguiente, Avatar. Hombre, teníamos que incluirla. Tú sabes que me gusta la comedia francesa, me gusta el cine romanticón, pasteloso, sí. Pero donde hay una ciencia ficción que se quita el resto. Avatar, que yo ya la lo digo secuela. Aquí, que si alguien va al cine el día 16 de diciembre, allí me Xavi. Verá. Vamos a especificar, no este viernes 9, sino el siguiente, 16, el 16 ¿no? de diciembre, muy bien, se estrena. Secuela de la esperadísima Avatar que se estrenó en 2009, 13 años después, aunque vamos a tener Avatar para rato en 2024, en 2027 y en 2028. Sí. Porque James Cameron se ha hecho fan de estas criaturas, de sí. estos baby. A ver, para la gente que no lo sepa, James Cameron ha esperado mucho porque... por los medios. Los medios que tenía, porque al ser una película subacuática... Subacuática. Era muy complicada, entonces... Ha preferido rodarlo todo de golpe sí. para no tener que hacer esperar más a la Efectivamente, gente. Toda esta década hemos vuelto a Parque Jurásico, a Star Wars, a Marvel, a un montón de películas, y hasta que no ha encontrado medios disponibles técnicos, pues no se ha embarcado en esta aventura, ha vuelto a Pandora. Y una de las dobladoras de las criaturas es Kate Winslet, que se ha llevado el récord a bucear en apnea con 7 minutos y 40 segundos, superando a Tom Cruise. Quería yo preguntarte, que esta pregunta te la he ido preguntando Dime a medida cosas. Que se acercaba el momento. A ver. Qué redundante, ¿eh? ¿Cómo crees que va a funcionar Avatar después de 13 años y habiendo cambiado el panorama cinematográfico? Con la las taquillas ya no son lo mismo, las plataformas han hecho mucho daño al cine. Comen mucho terreno al cine. ¿Crees que va a ser un éxito? Yo le deseo lo mejor. Hombre, ya, pero no lo que tú desees, lo que mejor, pienses. Pero yo pienso que no va a superar a la primera. Eso ya está ahí, ese récord se lo llevó. James Cameron se desbancó a sí mismo Titanic con Avatar, 12 años después. Avatar yo creo que va a ser todo fue un la éxito. Más vista. Yo creo que sí, que va a haber mucha gente que va a ir a verla, pero que las plataformas y todos los nuevos esto, que le va a pasar factura a la recaudación. Pero de verdad le deseo lo mejor porque tiene pinta de... Además ha llevado muy buena crítica. ¿Queda alguna más? Los primeros pases. Rápidamente, si quieres, una sí. española muy que acabo de ver yo también en Amazon, no ha llegado a la sala, sino que se llama Mañana Soy, protagonizada, ahí estamos, por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, del director Nacho García Velilla, creador, entre otras, de Siete Vidas y la película Que se mueran los feos. ¿Tiene buena crítica? La he visto y normalita. Yo está la he visto Prime, por Javier ¿no? Gutiérrez. Está en Amazon, porque Javier Gutiérrez me gusta mucho, como he dicho antes. Bueno, Juan Carlos, ha llegado el momento de despedirte. Oh. Oh, es una pena. Pero nos no vemos para dentro siempre. De... No, nos vemos dentro de dos semanas si nos lo permites. Cuando quieras. Muy bien. Pues ahora ha llegado el momento que más nos apetecía llevarles lo que fue la procesión de San Nicolás. Así que vamos a ver cómo fue ese día del patrón de Alicante en la ciudad de Alicante. Las raíces de Alicante, San Nicolás. Un nuevo 6 de diciembre la ciudad ha reconocido y honrado a su patrón. Tras una solemne misa, su imagen recorría una vez más las calles de Alicante, desde la concatedral hasta el ayuntamiento.
arropada por 50 costaleros y acompañada por una multitud. Una multitud de alicantinos que ven en San Nicolás el sentir de un alicantino, la tradición y su cultura. San Nicolás aglutina sentires, distintas formas de entender Alicante desde nuestra riqueza histórica, cultural y patrimonial. Una fiesta a la que no faltaron las personalidades de las diferentes fiestas y colectivos de la ciudad, tampoco las tradiciones. Un día grande para los alicantinos que, honrando a su patrón, ensalzan un año más la cultura, los valores y las distintas formas de entender la ciudad. Pero no es lo único que hemos podido vivir en esta capital de la provincia, y es que en este día del patrón de Alicante, de San Nicolás, también salieron a la calle las huestes maometanas y las cristianas. Una amplia parada de moros y cristianos que nosotros no hemos querido perder la oportunidad de llevarles hasta sus casas. Los moros y cristianos han vuelto a desfilar por las calles de Alicante. La entrada mora y cristiana ha celebrado su 16ª edición, la primera tras el parón por la pandemia. Mucho tiempo que sin poder celebrar este desfile. Más de 900 festeros daban colorido a las céntricas calles de la ciudad, festeros alicantinos y también de diversos municipios de la provincia. Un desfile multitudinario donde no solo están participando los moros y cristianos de la Federación de Alicante, sino también están de San Vicente y de otros lugares de la provincia, que han querido colaborar en un desfile absolutamente maravilloso, con más de 900 personas desfilando en las distintas filas, ¿no? Acompañados de la decoración y el ambiente navideño, la ciudad ha recuperado, como reclamaban los festeros, una tradición. Hasta 15 bandas de música ambientaron un desfile en el que no faltó el buen ambiente, las carrozas, la diversión y un público entregado a los moros y cristianos, una de las celebraciones más arraigadas en Alicante. Bueno, qué auténtica maravilla, como maravilla es lo que viene a partir de este momento. Decía, es mi momento favorito cuando vamos a hablar de San Nicolás. Mentira. Es cuando voy a presentar a nuestro próximo colaborador, porque les estaba diciendo yo antes, Juan Carlos, no sé qué, no sé cuántos, y me han visto que he parado de hablar, porque he escuchado un ruido, y de repente una luz me ha deslumbrado. No era un foco, era Jordísimo. Muy buenas tardes, bienvenido, Jordi, a TVLO. Es que para qué ir al psicólogo teniéndote a ti, es maravilloso. Perdona, si es que tú no necesitas un coach, tú necesitas la explanada en vena. Efectivamente. ¿Dónde vio Juan Carlos la película La Emperatriz? En Elche. Muy bien, has estado atento, ¿eh? Muy atento. Mira, pues aprovecho para decirte, ¿tú crees, así hablando de todo un poco, que... Es que no sé cómo plantear esta pregunta sin ofender a nadie. Ah, pensaba que era porque te estaba dejando sin palabras, que es algo que me suele pasar. Sí, no, de hecho me has dejado sin palabras, no, pero te iba a preguntar, ¿tú crees que si le pedimos permiso a doña Leticia y a don Felipe, nos podrían dejar alguna de sus joyas? Hombre, claro, si la doña Leticia es súper amiga mía. ¿A ti alguna vez te ha dejado alguna pieza de colección? No, porque es que... Claro, yo si se las pidiese sería para hacerme una foto con ellas al desnudo. Entonces, ¡ay, sería Dios! Como Martín. Pongan los dos rombos, rápido. Sería como mancillar, claro, el honor de los Borbones, y eso jamás puede bueno, permitirse. Bueno, no voy a seguir por esta línea, que quiero preservar mi programa. Vamos a dejar de leer. Ha sido un buen momento el que hemos elegido para hablar sobre familias reales, sobre coronas y sobre las joyas de la corona. Claro. Vamos a hablar hoy en Haute Couture, que es como se va a llamar tu sección a partir de ahora, muy original, de la realeza y sobre esas joyas que la avalan. Claro, es que además yo estaba esta mañana pensando, ¿no? Y digo, fíjate que ahora que viene Navidad, que es cuando la gente suele sacar sus joyas y demás,
¿también la sacará la familia real en la zarzuela? Pues oye, probablemente. Hombre, para la misa de Pascua, para el desfile militar, tiene muchas oportunidades para hacerlo, para el discurso del rey. Pero fíjate que he leído que los reyes de España no suelen llevar corona, porque creen que su poder, o sea, no es como por ejemplo la corona inglesa, que es como parte de la divinidad, sino que aquí es como parte de una obligación civil el tener que ser rey y demás. Y tú dirás, Jordi, ¿de dónde te has enterado de esto? En la enciclopedia de Google. Ah, muy o sea, bien. Que de ahí a por que eso sea llevas cierto, el móvil en mano, ¿no? Claro, de ahí a que sea cierto, yo doy la información, cada uno que lo google. ¿No? No, además, esto... Yo soy experto en moda, no puedo ser experto en todo. Espectro en todo. Espectro en todo. No, pero tienes mucha razón y mira, yo que me encanta la historia y me encantan las monarquías, y esto es totalmente en serio, la coronación británica, que está a punto de suceder, en apenas 7 meses la podremos volver a vivir, tras más de medio siglo, 70 años, sin ir más lejos, tiene cierta conexión con Dios. De hecho, hay una parte de la coronación que no se retransmite por televisión porque es el momento en el que se conecta con Dios, se le traspasa de alguna manera todo ese poder. El poder. Con lo cual, la iluminación. Aquí en España esto no se vive porque es una monarquía parlamentaria, la coronación no es una iglesia, es en un parlamento somos más como sensatos. Es el Congreso de los Diputados. Sí. Bueno, oye... Cada cultura pues tiene sus cositas, ¿no? ¿Atajamos? Venga. ¿Vamos directos a la yugular? Vamos a ello. Pues empezamos, ¿no? Empezamos vamos a con empezar la infanta. Vamos a empezar a hablar porque además me parece súper curioso que somos una de las casas reales que menos dinero tenemos en joyas. Sí. ¿Eh? Pero bueno, oye, pues vamos a empezar a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar de una de las joyas, del collar de chatones, que no se ha visto todavía mucho... O me podéis ir guiando vosotros, ¿eh? Yo voy hablando de todo y vosotros me vais guiando. Vamos a empezar con la infanta, si te parece bien. Venga, con la infanta que lleva ese collar de rubíes y esmeraldas que se le regaló en el 95 para su boda y que, bueno, pues ella, con su boda con Jaime de Madrid-Salar, es una joya que es carisísima. No sé si estamos en los 2.300.000 euros y, bueno, pues ahí lo podemos ver, tan solo en un collar. Además, ¿cuánto? Se le hizo como obsequio. ¿Cuánto? 2.300.000, si no me equivoco, ¿eh? Se le regaló a ella. Hombre, en la claro. boda. Sí, sí. Y esto luego, claro, yo pienso, llevar algo de... Mira, a mí me regalan un reloj de 100 euros y me duele ponérmelo por si lo rayo. Ellos algo tan valioso se lo suelen poner para cualquier ocasión o guardan estas joyas para ocasiones especiales. No, perdona, me he equivocado, no eran 2.300.000, eran 3,5 millones. Claro. Pues vuelvo a insistir en la pregunta, ¿se lo ponen sí. en cualquier situación y en cualquier ocasión? Sí, a la infanta la hemos visto varias veces con el collar hecho, con el collar puesto, ya te digo que es que yo creo, aparte de que yo creo que debe de tener seguro. Que pagaremos todos los españoles. Bueno. Pero, como todo. Pero eso aparte, ¿cómo vas a tener una joya tan preciosa guardada en el armario? Me parece súper bien que se luzca, la verdad. Vale, pues dicho esto. Tu pregunta es: ¿se lo ha puesto mucho? Se ha visto muy poco con él puesto. Vale. El uso que le ha dado, yo no lo sé porque no lo he visto. ¿Es la infanta la que tiene la pieza de sí. joyería más cara de toda la familia real? Sí. Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Vale? Pero porque, bueno, esto, la mayoría de joyas que tiene la Casa Real Española vienen heredadas, son heredadas, ¿no? de Alfonso XIII. Entonces, la gran mayoría. Y yo creo que esta, además, es única porque se la han hecho hacer a ella solo, o sea que es genial, la verdad. Es la más exclusiva de todas. Mira, no será tan exclusiva, pero para mí es una de las más bonitas, esa tiara de flor de lis que tiene la reina Letizia y que además tiene tanto significado. Para aquellos que no lo sepan, la flor de lis es el emblema de la Casa de los Borbones. Sí, está valorada en 2,9 millones. Además, a mí, en lo personal, creo que le queda estupenda siempre a ella y es la que mejor la luce. Que decíamos que no llevaban coronas los reyes, pero sí las reinas. Sí, ellas pueden. Muy bien. Hombre, entonces,
Tiene la base de platino y oro y los diamantes formando estas flores de lis que si tiene una central grande y dos a los laterales. Me parece súper bonita y súper elegante. Muy como de reina, ¿no? Tú cuando te imaginas a una reina, tú te imaginas a ella. ¿Es la única tiara que tiene? No. Tiene en su poder también la tiara prusiana, que la llevó la reina Sofía, la reina emérita, en su boda con don Juan Carlos. Y bueno, también la llevó doña Leticia en la boda. Fíjate, a ver si la podemos ver. Vamos a ir a la siguiente imagen, pero yo creo que podremos ver a Leticia coronada en esa boda. Se la prestó, ¿no?, de alguna manera, Sofía. Sí. Bueno, como la gran mayoría de joyas que lleva a la actualidad Leticia, me gusta mucho que hace uso de joyas y no pide encargar unas nuevas a la joyería de la Casa Real. ¿Tienen propia joyería? Sí. Es que no me quiero equivocar con el nombre, te lo diré más tarde. Vale, vale. ¿Vale? Sí, no, no, yo, las cosas de Palacio van despacio, así que cada cosa a su debido momento. Vamos a continuar, entonces, si te parece bien, pero decías, me gusta mucho que vaya utilizando esas piezas que va heredando, también este broche que estamos viendo en pantalla. Sí, es un alfiler circular de perfil alveolado de oro, con engaste de diamantes y una gran perla en el centro. Esto es como los platos de alta cocina, ¿no? Esta preparación para decir, pues fíjate, es una perla rodeada de diamantes que se usa como broche y lo usaba mucho la reina Victoria. Ah, mira. La reina Victoria, sí, estas joyas pertenecen a ella, además, como, bueno, hay Victoria otras, Eugenia. Victoria Eugenia. La mujer de Alfonso XIII. Eso es. Que, bueno, Alfonso XIII le encantaba regalarle. Alfonso XIII, que para aquellas personas que pues no conozcan tanto la historia, es el bisabuelo de don Juan Carlos de Borbón. Y le encantaba, no, el abuelo. Le encantaba regalarle joyas a su mujer. De hecho, el collar de chatones que veremos más adelante, él se lo regalaba a la reina Victoria cada vez que ella pues alumbraba a un infante o era su aniversario y demás. Oye, pues era un chico detallista. Sí, sí. Nada le encantaba, nos lo hacía sospechar. Le encantaba invertir en cualquiera joyería. Diría que es Borbón. Vamos a ver precisamente ese collar de chatón. ¿Se llama así? De chatones. De chatones. Parece un toisón. Sí. ¿No? De verdad. ¿Tú sabes lo que es un toisón? Sí, claro. Pues parece un toisón. Claro. Mira, pues los chatones además es muy curioso porque es un alambre que va rodeando la piedra. O sea, que no deja que se... Si a lo mejor alguien que me corrija, yo no soy experto en joyería, ¿eh? Pero bien podrías. Pero bien podría. A mí solo me encanta admirarla. No, además, tampoco soy muy de usar joyería. ¿Tú eres de usar joyería? Pues no. Bueno, pues los chatones lo que hacen es coger el alambre o lo que lo une todo, ¿no? Y lo que hace es rodear la piedra para que sea vista por las dos caras. Es maravilloso. Y bueno, pues aquí tenemos un collar de 38 chatones. Se dice que también hay uno más pequeño porque la reina lo mandó a separar. Y bueno, pues tenía una versión más grande y una versión más pequeñita. Tipo gargantilla y collar, ¿no? Efectivamente. Oye, que si alguien me quiere regalar, yo no soy de joyería, pero por 2 millones de euros, vamos, me pongo, si queréis, hasta la tiara real del coleccionista. Sí, porque además son baratitas, ¿eh? Para lo ¿Estos, que... los chatones, cuánto valen? Este, pues, lo tenía por aquí apuntado. Nosotros te damos tiempo, ¿eh? Para buscar. Sí. El dato lo merece. Son 30 diamantes, ¿eh? Fíjate. Claro, claro, o sea, será barato, pero no bajará del millón. 30 diamantes con garra de platino, o sea, es que claro, esto es una joya que te va a durar toda la vida. Parece esto galería del coleccionista. No las vendemos nosotros, pero bueno, hay que poner bueno, en valor. Pero fíjate que hay otra de las joyas que no he incluido yo, porque sabía que nos íbamos a entretener hablando de las joyas, que son unas pulseritas que son gemelas, que la última vez que se han visto... las llevaba la reina Leticia y que se usaban una en cada mano. Esas pulseras vienen de una tiara que se mandó a reconstruir. Esto lo hacía mucho, ¿no? Las casas reales, eso de reconstruir piezas que tenían ya olvidadas o que les querían dar una nueva vida. Sí, porque bueno, además esto sobre todo pasa en la monarquía francesa, que para dar... La mujer de Napoleón no es monarquía en este caso. Claro, pero... iba a decir, te digo, ahora ya monarquía no hay, les cortaron la cabeza a todos. Claro. En la República, pero bueno, era emperador. Sí, la emperatriz, la mujer de Napoleón, lo que hacía, ella era adorada por el pueblo, sí.
y ella tiene una de las coronas más bonitas de la historia de Francia, a la que hace alusión al pueblo y demás, y es eso, o sea, intenta siempre... Es preciosa, siempre, Creo que es Chaumette la joyería encargada de hacer la de Francia. Es muy delicada y se basa también en reconstruir. Yo creo que esto lo hacían muchísimo para ahorrar dinero. Sí, lo hacían para porque eso. Porque no tenían y también muchos ingresos. Yo me he enterado de esto hace poco. ¿Vas a hablar de la monarquía británica? Podríamos, pero es que deberíamos dedicar un programa entero a ello. Vale, pues no hablamos. Pero sí, sí, cuenta, vamos a hablar. No. Yo me he estado informando que tú me has pedido que haga los deberes y sí, yo... Sí, pero no, es que justamente te iba a contar que dentro de nada vamos a ver la coronación de Carlos III. Y ahí se van a ver varias coronas. Una de ellas, yo esto me he enterado, no la reconstruían, sino que era una corona vacía, la cual alquilaban las piezas, las joyas, propiamente dichas, las piedras, para hacerla bonita. Con lo cual, la desnudaban y la vestían cuando tenían una ocasión especial y era algo común en muchas monarquías. Sí. ¿Esto lo sabías? No, no, la verdad me... Fíjate. Cómo, no he llegado a ese capítulo de la investigación. ¿Cómo es la vida? Y la monarquía británica, desde luego, es una de las que más joyas tiene. Además, es curiosa la monarquía británica porque a pesar de ser una de las familias con más que acumula más poder adquisitivo, del mundo, siempre pues, intentan que el pueblo sea el que pague todas estas cosas, ¿no? Me resulta curioso porque además luego ellos son los que se quedan con todas estas movidas. Pues me parece, la verdad, muy buena idea, desnudar y ir montando. Esto ya no se las hace, coronas. Desde que Eduardo reinó, se compraron las piedras, tenían ya más dinero y bueno, pues allí, adelante, ahí estamos bueno. Viendo. Y además tienen dos coronas para la coronación, una que pesa más y luego una que pesa menos. La que pesa más se la pone en la abadía de Westminster para el acto de coronación propiamente dicho y luego ya para todos los demás actos que van vinculados a este día, pues se le cambia. Bueno, claro, es que imagínate llevar una corona que pesa 8 o 9 kilos en oro. Y eso que la han vaciado, porque la reina Isabel con 95 años se la ponía y se iba para atrás. Esto pasó real. Sí, ¿eh? Sí, esta es la segunda corona que veremos. Bueno, la verdad es que yo las veo como muy femeninas, estas coronas. Que no seré yo el que... Iba a decir, te lo digo, joder. El que diga. Jopetas. Pero me sorprende, oye, que un hombre como Carlos... ¿Sabes por qué? Es porque estamos poco acostumbrados porque la reina Isabel ha durado más que un cul de mortero y mis de un bancal, que diría mamare, ha durado muchísimo, entonces no hemos tenido aún la oportunidad de ver a un rey. Sí, bueno, pero aparte es que, no sé, yo... La estética, mira, claro, que estamos viendo la un estética, rey, por ejemplo, y le estamos viendo con el cetro y no con la corona. Igualmente es que ya nuestra generación yo creo que no está acostumbrada a ver a reyes con coronas. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Sí, yo soy muy pro corona. Somos más de ver reinas con tiaras que reyes con coronas. Y algo que cuando he estado investigando me ha sorprendido muchísimo es que a Camila le van a dar dos cetros. Dos cetros. Porque además, bueno, yo creo que... No sé yo hasta qué punto un consorte o una consorte debe utilizar los cetros, ¿no? Porque una vez que fallezca, pero no porque sea ella, sino porque una vez que fallezca el rey lo van a reponer. Claro. ¿No? No, los no tiene mucho que entregar, sentido, entonces. Claro. Pero bueno, durante el reinado podrá hacer uso de ellos. Tampoco sé para qué sirve un cetro, ¿sabes? Ni que fuera aquello. Claro, antiguamente tendría más sentido, pero ahora a Camila le darán los dos cetros que los pondrá detrás de la puerta con la plancha. Si tienen plancha. Claro, yo no voy a ser quien airee los trapos sucios ni levante las alfombras de la Casa Real Española. Pero fíjate que, si no me equivoco, Goya fue quien pintó el bastón de mando a Espartero, ¿sí? En una de sus obras, que es como una ridiculización muy heavy hacia la República, claro, o hacia la monarquía. Hacia la monarquía española, ah, fíjate. Claro. Porque, bueno, al final se decía, pues eso, que era él el que mandaba. Por eso te digo que hasta qué punto un consorte tiene que tener un cetro, porque oye, eso significa que tienes un bastón de mando y puedes manejar un poco a tus ciudadanos. Y cetros con piedras preciosas, todos ellos. Además tenemos el diamante, ¿tú recuerdas el nombre? No. Del diamante. Diamante Mary Brown. No, no me lo sé. Que fue para agasajar a Carlos I. Pues mira,
Todo esto lo veremos en unos meses, hablaremos seguramente de todo ello más adelante. Jordi, ha llegado el punto, no de despedirte, pero sí de pasar página, no en la monarquía, sino en la explanada. Y abrimos de nuevo el kiosco de la explanada. Vamos a ver qué nos ha dejado este miércoles de revistas. Vamos a empezar con la primera revista. Jordi, ¿qué te parece? A ver. Pues mira, lecturas nos trae a Omar. Y nos trae otra vez a Ana María Aldón, que ya lo dijimos, que se ha convertido en una asidua de las revistas, pero también a otra de las grandes protagonistas, Alba Carrillo, que enseguida te vamos a hablar de ella. Pero no queríamos perder la oportunidad para preguntarte, yo no sé si lo sabes, pero es que hoy Lecturas lleva esta exclusiva, Victoria Federica se ha peleado con su madre y se ha ido a vivir con su abuela, la reina Sofía Palacio. ¿Qué te parece? Yo, fíjate que hice un comentario en un vídeo en TikTok, que se me hizo viral el comentario, sobre este tema. Tiene que ser rápido, ¿eh? Yo creo que la infanta no quiere que su hija sea influencer por algo muy sencillo, que es que para ser influencer tienes que influenciar. Es que la gente cuando es influencer es mundana. Son humanos, claro. Y la familia real no lo es. Vamos a por la siguiente revista. Rápido, porque tiene protagonistas muy parecidos al anterior. Vemos ahí a Alba Carrillo. ¿Qué opinas de Alba Carrillo, que se ha liado con Jorge Pérez en una fiesta de Unicorn? La semana pasada ya salió esta bomba. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que ya lo sabe la mujer. Ya, ¿eh? Y si no, amiga, que te lo cuenta. Pues esta dice que la mujer tiene parte de la culpa, pero, y que lo Jorge, sabía. ¿Este es el chico de la Isla de las Tentaciones, el guardia civil? No lo sé. Uy, de verdad, qué mala termina esta historia. Pues fíjate, fíjate, vamos a continuar con la próxima revista, porque, oye, Cayetano, que se ha comprado un casoplón porque lo ha dejado con Eva, o Eva lo ha dejado con Cayetano. Puede ser también. Oye, pues que nos invite a tomar un té. Pues oye, que no nos invite, también comparte portada con Alba Carrillo y con otro de los protagonistas que enseguida vamos a ver. Me encanta cómo se justifica, ¿eh? Dos no se acuestan si uno no quiere. Uno no quiere, claro, si es que es la verdad. Vemos a Paz Padilla y también a Jorge, que es el tercero, el implicado, que está luchando por reenamorar a su mujer. Y última revista, la del saludo. Hola. Isabel y Ana, después de pasar un tiempo en Maldivas, se sinceran en esta revista del saludo. ¿Quién es Ana? La hermana de Isabel Preisler. No, de Tamara Falcó, la hija de Isabel Preisler. O sea, se han ido de vacaciones, Ana madre e hija, y luego se han sincerado en una revista. Sí. Me encanta la vida de los famosos. ¿A ti te gustaría? ¿El sincerarme con mis padres en una revista? Sí. ¿A mí? Yo es que no tengo nada que decir. O sea, pues te quiero decir, nos lo decimos todo en la cocina. Pues mira, ellas lo hacen en el Ola. Claro. Son confesiones, no son sinceridades. Ah, vale, confesiones vale. Tras un año de luces y sombras, lo titular. Vale. O sea, yo no... oye, mamá, que estuve con este, claro. Tal. Vale, vale. Muy igual, yo qué sé, hacernos partícipe de alguna manera. Como también nos han hecho partícipes algunos de los coprotagonistas de la revista Ola, Meghan y Henry, los príncipes... ya no son príncipes, ¿cómo poder decirlo de alguna manera sutil? Aquellos que se fueron de la familia real británica, nietos de Isabel II, hijos del próximo rey. Aquellos que lo tuvieron todo y ya no tienen nada. Bueno, ahora tienen la fama, van a contarlo todo. Pero esto pasa mucho con los reyes o con la gente de la familia real que se va, ¿eh? Que de repente son más famosos y son más simpatizantes del pueblo. ¿Y tú opinas que han hecho bien contándolo en Netflix? Sí. A ver, tendrán que vivir de algo, ¿no? Pues mira. A mí me parece bien, la verdad. Te quiero decir, no van a contar nada nuevo. Y es mejor que te lo cuenten a tú imaginarlo. Bueno, pues... La familia real les tendría que estar muy agradecidos. Lo podrán ver a partir de mañana en Netflix, toda la verdad de Meghan y Henry. Se ha muerto Carmen Jara. Ah, qué pena. Pues mira, Alaska lo ha recogido y nosotros tenemos su testimonio. Vamos a escuchar la despedida de la que fue compañera de la periodista, cantante y actriz Carmen Jara. Se nos ha ido Carmen Jara, amiga dorada. Nos has dado tanto cariño a los que fuimos tus compañeros en la Crónica Rosa de las Mañanas de Federico. Las dos primeras fotos son del día del 90 cumpleaños de mi madre y las dos siguientes del día del 80 cumpleaños de Carmen. Formaba parte de nuestra familia. Ella y Mario se adoraban. Mi novio, decía,
y Consuelo Asquita recorrió durante varios años el camino de la radio a casa cuando terminábamos el programa, creando esa intimidad cómplice que será mi recuerdo más bonito. Me alegro mucho de haber podido visitarla este verano, de haber pasado un día con ella, un día duro por ver que nuestra Carmen se apagaba, pero un día feliz por tener ahora tan cerca el recuerdo del tacto de nuestras manos entrelazadas, de su risa limpia, como su mirada, como su alma. Nuestro sentido pésame a la familia de Carmen Jara, a todos sus amigos y, bueno, pues el legado con esa mesa camilla de Encarna Sánchez. Nos vamos a ir, pero no sin antes ver este vídeo de Aitana. Fíjate, fíjate lo que le ha pasado. Ay, lo he visto en Twitter. Vale, gracias. Que me encanta. Y la otra dice, ah, bueno, que tiene su lado bueno. Y resulta que no, que pasó. Ah, que te voy a perder. Ahí lo hemos escuchado. ¿Tú qué opinas de esta gente hiperflexible que va a tomarse fotos con Aitana? Es que yo esto lo he visto hoy y digo, pero ¿cómo puede ser? No. Solo se... pido a Dios que un día me pase esto. El que se hagan fotos abriéndose y luego de piernas. La mujer que le va haciendo las fotos, que imagínate a la representante Aitana, dice, tú también vas a levantar la pierna. Y la niña le mira así como diciendo, yo, déjame estar. Es raro. Vaya, deberíamos capturar la cara de Aitana, porque también es una maravilla. Se queda así mirando como asustada, de sí, verdad. Sí, ¿eh? Sí, sí. Su cara es un meme. Bueno, es que Aitana es muy meme, ¿eh? Que yo lo veo todo un cumplido total. A mí también me gusta. Jordi, gracias por venir. A vosotros por invitarme. Volvemos el lunes a partir de las 7:30. ¿Más explanada? ¿Mejor? Pues seguramente no, porque será lo mismo. Descansen, cuídense y pasen buen fin de semana, buen puente y disfruten de esta época tan navideña.